Asambleísta Rodrigo Collahuazo. Hola. En una parte de la Biblia, señor presidente, dicen que los últimos serán los primeros. Desde la semana pasada había pedido la palabra y desafortunadamente a otros compañeros que no estaban les ha dado primero. Sin embargo, quiero agradecer el hecho de que me haya dado la palabra. Primero, causa estupor y causa espasmo cuando se dice que el deterioro de la educación no es culpa de los maestros. Entonces, la culpa de la educación es de la mala educación. Los culpables son los niños, son los adolescentes. Creo que no. Por eso creo, compañeros, que sí debemos identificar claramente quiénes han sido los culpables. Quienes han sido los culpables ha sido el modelo neoliberal. Y de quienes han coincidido con el modelo neoliberal. Y aquí sí tenemos que ser también enfáticos en decir que no son los maestros los culpables, pero sí una determinada cúpula, sí un determinado sector que secuestró a la y que actuó como una mafia. En este sentido, actuaron en concordancia con Sixto Durán Ballén, actuaron con Nebot, actuaron con Febres Cordero. Y ahí están, ¿no es cierto?, esos culpables de que la educación se haya deteriorado. Lo segundo, es importante que nosotros miremos en torno también a que determinada gente dentro de los maestros también hicieron daño mucho a la educación. Quiero expresar un ejemplo claro y concreto que me pasó a mí. Cuando estaba en cuarto curso, había un profesor de ciencias sociales que dijo que el 2 de agosto de 1810 era el primer grito de la independencia. Obviamente estaba equivocado. Le supe corregir que no era así, ¿no? Entonces, la actitud del señor fue el hecho de decir que no le tengo que contradecir, sino que esa era la verdad, cuando esa era totalmente falso. Y lo que hizo fue intentar abofetearme e intentar patearme, lo cual no pudo. Con fruto de esto, ¿qué es lo que se tuvo? 10 en conducta y menos 5 puntos. El profesor que dio, que era el rector del colegio, era del MPD. Entonces, yo no estoy yendo ni en contra de todo el partido, pero sí hay que quedar claro que estos elementos han hecho quedar mal, ¿no es cierto?, a la educación y por lo tanto no ha podido avanzar. Y por eso es que siempre ha prevalecido no el conocimiento, la razón o el desarrollo del pensamiento, sino en este caso el garrote, el silbido, el aullido, el alarido, y no el debate de ideas y de propuestas. Quisiera resaltar en torno a la educación bilingüe. Los compañeros tal vez que están aquí, de muchos asambleístas, no saben el suplicio que tuvimos que vivir para implementar y desarrollar la educación bilingüe. No teníamos profesores, no teníamos metodología, no teníamos pedagogía ni investigaciones lingüísticas. Sin embargo, asumimos el reto y comenzamos a impulsar lo que era la educación bilingüe. Estamos hablando en 1988 y 1989. Como fue un reto, lo asumimos con todo esto y logramos ahora tener lo que tenemos. No coincido con que se diga que la educación bilingüe está mal, pero tampoco coincido con quienes dicen que es una excelencia. Tenemos que aprender a mirar los errores, las limitaciones que tenemos para estas corregirlas y proyectarlas de manera crítica y autocrítica. Creo que más allá de que las administraciones de la educación bilingüe, tanto nacionales y provinciales, que cayeron en las mismas prácticas del modelo neoliberal, del corporativismo, de la carnicería en la que convirtieron la educación bilingüe, más allá de esos vicios, tenemos hoy una educación intercultural bilingüe como un sistema en permanente proceso de construcción. Y eso es lo valioso
que hay que estar enorgullecidos, no solamente los pueblos y nacionalidades indígenas, sino en este caso el pueblo ecuatoriano. En este sentido quisiera plantear que cuando planteamos de sistema, estamos hablando que el sistema es un conjunto de partes, plena y armoniosamente articulado, que nos permita caminar hacia un objetivo fundamental, que en este caso es la del sistema de educación intercultural y plurinacional del Ecuador. Por esto, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto en torno al sistema de educación intercultural bilingüe? Primero, como está en la ley, el nombre y la profundidad es muy superficial, porque ahora en algunas escuelas de la educación bilingüe, no solamente se está hablando de bilingüe, sino se está hablando el quichua, se está hablando el castellano y se está hablando el inglés. ¿Dónde? Es decir, ya va más allá de lo bilingüe, ¿no? Está yendo a lo trilingüe y va más allá de eso. ¿Dónde estamos desarrollando? Vayan y miren en Cebadas, vayan y miren en Cañar, en Saraguro e incluso en Guayaquil. Incluso el de intercultural bilingüe, como digo, lo bilingüe está retrasado. Tenemos que avanzar mucho más allá. Pero si vamos más allá, compañeros, no es solamente de bilingüe quichua castellano, no solamente del shuar castellano, sino de las 14 lenguas de todas las nacionalidades del Ecuador. Ahí vemos nosotros que estamos, en este caso, retrasados y que no hemos logrado, digamos, dar salto. Con respecto, compañeros, al sistema de educación hispana. En donde el sistema de educación hispana, no, antes, cuando hablamos del sistema de educación bilingüe, estamos hablando ¿de qué? De esa unidad que tiene que haber entre maestros, alumnos, padres de familia y comunidad, con pleno apego a la naturaleza, al desarrollo agrario y al desarrollo del país. Esto es lo que se ha hecho como sistema de educación bilingüe. No necesariamente se ha construido de lo mejor, pero ahí está la esencia de lo que es la educación bilingüe. Si vamos al sistema de educación hispana, ¿qué es lo que vemos? Ahí hay una relación solamente del profesor, alumnos y máximo hasta padres de familia, desvinculado de la comunidad, desvinculado del barrio. Por esto es que nosotros, ¿qué es lo que decimos? Es que habiendo potencialidades tanto el uno y potencialidades como en el otro, también hay deficiencias, las cuales se tienen que corregir. Con todo esto, también tengo que decir que en la educación hispana le están mirando de manera uniforme. No miran que hay los pueblos montubios, que habla el castellano, pero que no tiene la misma cosmovisión del afroecuatoriano y que no tiene la misma cosmovisión del mestizo, e incluso del mestizo del Carchi difiere del mestizo, en este caso de Loja. Entonces no se ha trabajado y no hay una diferencia pedagógica en lo que respecta al sector urbano y al sector rural. Son todos estos elementos que no se ha debatido, no se ha analizado, no se ha impulsado para mejorar tanto el sistema de educación bilingüe como del sistema hispano. Por esto quisiera hacer algunas propuestas concretas, señor presidente. La primera, en 1988, cuando aprobamos la anterior constitución, se aprobó como un Estado intercultural. Los socialcristianos jamás querían que sea plurinacional. La pseudoizquierda decía que aquí no existe la plurinacionalidad. Ahora veo que están defendiendo la plurinacionalidad, lo cual es bueno. Sin embargo, en ese entonces se aliaron socialcristianos, ¿no?, y la pseudoizquierda para decir que no a la plurinacionalidad. Hoy ya tenemos la plurinacionalidad. Por lo tanto, compañeros, la ley de educación debe llamarse la ley intercultural y plurinacional. El segundo elemento con respecto al Consejo Nacional de Educación, y con esto voy a concluir, es que no debería ser solo un Consejo Nacional de Educación, sino que debería ser el Consejo Intercultural y Plurinacional de Educación, que justamente recoja estos dos sistemas que he planteado. La mejor herencia, señor presidente y compañeros asambleístas, que podemos dejar a nuestros hijos, el mejor tesoro que podemos dejar a los hijos de nuestros hijos, es una educación de calidad, una educación intercultural y una educación plurinacional. Gracias, señor presidente.